Hola, Bricio, cuéntanos cómo ocurría exactamente este incendio. Pues el incendio comenzaba en las instalaciones que están viendo ahora mismo a mis espaldas, en el mercado de Kanchalovsky, en el sur de Moscú. Aquí precisamente en un cobertizo daba comienzo un pequeño incendio que comenzó a extenderse gravemente hasta una de las zonas adyacentes de este mercado, precisamente hasta una construcción de dos plantas que se estaba utilizando como vivienda sin permiso para ello. Ahí fue donde los bomberos encontraron los 17 cadáveres, 17 cuerpos calcinados por las llamas. Para sofocar este incendio fueron necesarias hasta 8 brigadas de bomberos y fue tal la gravedad que se requirió de diversas horas para poder apagarlo. Según las fuentes policiales, la causa principal de este incendio podría haber sido un calefactor que se encontraba en esta improvisada vivienda. Y de momento el comité de instrucción ya ha incoado un proceso judicial por violación de las normas de seguridad y de prevención. Como tú nos comentabas, Bricio, el Comité de Instrucción ha iniciado ya ese proceso penal por la violación de normas de seguridad y prevención de incendios, pero ¿puedes darnos más detalles acerca de las conclusiones previas de los especialistas? Bueno, pues de momento todo lo que se sabe es que este habitáculo se estaba utilizando como vivienda sin que fuera habilitado para ello. De hecho, para que se hagan una idea, estas 17 personas que se han identificado todos ellos como inmigrantes tayikos estaban compartiendo un espacio de tan solo 50 metros cuadrados. Este además no tenía salida a la calle y los bomberos, para poder entrar a sofocar las llamas, tuvieron que cortar las paredes metálicas con las que estaban construido este habitáculo. Por el estado de los cuerpos, los bomberos también deducen que algunos de ellos intentaron escapar, pese a que el incendio se dio de madrugada y la mayoría se encontraba durmiendo en el momento en el que las llamas invadieron el espacio que estaban utilizando para vivir. Nuestro corresponsal Diego Marín nos ofrece ahora en directo la última información sobre la caída del avión de pasajeros en la ciudad rusa de Tiumen. Hola Diego, ¿cuáles son los últimos datos sobre esta catástrofe aérea? Hola María, una noticia en desarrollo en la ciudad siberiana de Tiumen, una ciudad que está bastante cerca de los montes Urales en Siberia Occidental. Se estrelló un avión de pasajeros de la aerolínea UTAIR. Es un avión que transportaba a 39 pasajeros más 4 miembros de la tripulación. Este avión se estrelló, perdió contacto con la torre de control a muy pocos minutos de haber despegado desde el aeropuerto de esa ciudad siberiana. Con destino era un vuelo local, es un avión
de un modelo hecho para vuelos de trayectos cortos. De hecho, no tiene una capacidad muy alta de transporte de pasajeros. Sin embargo, perdió contacto apenas despegó de la torre de control y se estrelló a algunos kilómetros del aeropuerto local. Se informa desde la ciudad siberiana de Tiumen que el fuselaje del avión se partió en varias partes y están desperdigados los restos de la aeronave en un radio bastante amplio de terreno. Hasta el momento se han encontrado a 9 sobrevivientes. Se estima que el resto de los pasajeros, tanto miembros de la tripulación como pasajeros, el destino de ellos sería fatal. Sin embargo, los miembros del Ministerio de Emergencias están trabajando en el lugar. De hecho, hay algunas brigadas que están saliendo desde la ciudad de Moscú hasta la ciudad de Tiumen para colaborar en las labores de rescate. También las autoridades ya han iniciado la investigación pertinente en términos de dilucidar si hubo algún tipo de violación en cuanto a las normativas de aviación civil y para establecer cuáles han sido las causas fehacientes y con certeza las causas de este accidente que ocurrió ahí en la ciudad de Tiumen hace algunos minutos. Y como estamos informando, una información en desarrollo, hasta ahora habría 9 sobrevivientes de un total de 43 pasajeros entre los 4 miembros de la tripulación y los 39 pasajeros civiles que viajaban a bordo de esta aeronave siniestrada, María. Gracias, Diego, por esta información de última hora. Nuestro corresponsal Diego Marín nos acercaba a los últimos detalles sobre la caída de ese avión en la ciudad rusa de Tiumen, en Siberia. Vamos a desarrollar este tema en próximas ediciones.